Hola, soy Jesús Navas, jugador de Manchester City. Yo escucho todos los días de 12 a 1 de Marcados en la Noche. ¿Has entrado ya en la nueva web de la Federación de Golf de Madrid? Claro que sí, es una pasada, ¿verdad? Sí, sí, tiene muchas novedades. Solo tienes que teclear fedgolfmadrid.com, te registras y disfrutas de todos sus servicios. Puedes comprobar tu handicap, informarte e inscribirte online a todos los torneos, seguir a los golfistas madrileños. Y encima tienen un montón de descuentos y ofertas para nosotros. Me voy a meter ahora mismo desde el móvil, que esta semana no tengo torneo y quiero saber dónde jugar. Y yo, a ver, www.fedgolfmadrid.com y a jugar. Por cierto, este drive va por ti. Federación de Golf de Madrid, tu mejor golpe. Ten Golf. Pues estamos con otro balón de Castaño, el que hemos raptado un momentín en su partido. En el tee del hoyo 16, precisamente Gonzalo, uno de los más difíciles de este maravilloso campo. Yo creo que uno de los cocos del campo, ¿no? Si algo tiene el US Open es que siempre, bueno, yo creo todos los medios, ¿no? Los hoyos finales, pues te reservan lo mejor. Y este por supuesto no es menos, ¿no? Tienes aquí un final de 15, 16, 17, 18 que puede pasar cualquier cosa. Puedes venir aquí con 2, 3, hasta 4 golpes de ventaja y aún se puede tirar todo por la borda. Fácilmente, sí. Gonzalo, antes íbamos caminando contigo y nos comentabas que has aprendido a... Venga, vamos a decirlo, Hortela. Que has aprendido a amar el US Open, a quererlo, ¿no? Eso ha sido muy Hortela, sí. pero no, bueno, yo creo que aprendes con el tiempo, aprendes a jugarlo y a apreciar un poco la dificultad que entraña, ¿no? Yo creo que si jugáramos US Open todas las semanas, pues sería muy aburrido. ¿Para qué te voy a engañar? Pero una semana al año, pues jugar un campo preparado verdaderamente difícil y que el score ganador en torno al par, pues yo creo que está bien, es diferente y aprendes a entender, ¿no? que por una semana al año, pues los pares son buenos, vas a hacer bogeys, tienes que intentar evitar los dobles a toda costa, te va a costar mucho recuperar con birdies porque no es nada fácil hacer birdies en este tipo de campos, pero a mí siempre me ha gustado estos retos en tanto en cuanto, pues nunca he sido un jugador de hacer vueltas de muchas bajo par, pero en campos creo que sí me sé agarrar bastante bien, soy luchador, tengo paciencia y bueno, desde luego el top 10 del año pasado pues me hizo ver que el US Open puede ser un torneo que se pueda adaptar a mi tipo, ya no de juego, pero sino a un poco a mi carácter. Tu filosofía, un poco de... La filosofía de la vida. Bueno, de aguantar palos. Exacto. Bueno, y para quedar, Gonzalo, hay un dato ahí que es una anécdota, pero que, oiga, usted se lo ha ganado, ¿no? Eres el mejor jugador madrileño de la historia del golf madrileño y del US Open, en el US Open, o sea... Eres el jugador madrileño que más veces lo ha jugado. Chúpate, y desde luego eres el único que has conseguido un top 10. Fíjate. Venga, es una anécdota, pero sí, a ver, no, un poco de bola también. No deja de ser una anécdota, pero sí, este es mi cuarto US Open, si mal no recuerdo, sí. Y el año pasado pues encima tuve la gran suerte de hacer top 10, jugué muy bien en Merion. Y bueno, un dato curioso, ¿no? Creo que espero que me queden aún muchos US Opens y mejores puestos que el décimo del año pasado, ¿no? Pero bueno, es un dato curioso y desde luego a tener en cuenta para las futuras generaciones que se espabilen. Exacto. Que ya Castaño lleva 4 US Opens. Exactamente. Bueno, y que no se piquen tampoco Pepín ni José María Cañizares. Oye, que ellos jugaron Ryder y tal, que no estamos diciendo nada. Pero era otra época. Y en esa época no había aviones, tenía que venir en barco, hay que jugar. O sea, que estamos hablando ya de una generación tan antiguas, son tan viejos que ya, pues como te digo, venir aquí en una odisea. A ver, no, ellos eran grandes jugadores, evidentemente. No, que es una broma. Yeah. No, pero yo creo que eran otros tiempos, a lo mejor en los que tampoco te ponían tantas facilidades para venir a jugar el US Open para clasificar. Claro. Yo creo que ahora nos lo pone muy fácil, tenemos con el tema del ranking mundial. Tampoco, ¿eh? Bueno, pero tenemos la previa de Walton Keith, en la que clasifican entre 12 y 14 jugadores. O sea, yo creo que tenemos una serie de ventajas que ellos en su día no tenían y bueno, pues yo me he aprovechado y aquí estamos. Venga, pues que sean muchos años, Gonzalo. Ojalá. Gracias. A vosotros. Bueno, pues hasta ahí Gonzalo Fernández Castaño, que lo cierto es que está teniendo el hombre un año irregular en el circuito norteamericano. Todavía no ha asegurado la tarjeta para el año que viene. Recuerden ustedes que se había marcado en los últimos días, en las últimas semanas, el objetivo
de jugar 5 torneos consecutivos y prácticamente asegurar la tarjeta. Está pasando cortes, pero no está consiguiendo hacer buenos fines de semana. Veremos si le va bien al golfista madrileño durante esta andadura. No está siendo para nada fácil para un jugador de su nivel este primer año en el circuito norteamericano, pero seguro que le va saliendo poco a poco mejor al jugador nacido en la Comunidad de Madrid, que puede presumir de él, que puede presumir también de otros muchos jugadores de altísimo nivel, pero que tiene Gonzalo Fernández Castaño a su gran abanderado. Y de un abanderado a otro. Hombre, no es del nivel de Gonzalo Fernández Castaño.